Locas enamoradas. Oigan, pues seguimos con mucho más de este Locas mundo maravilloso enamoradas. Que es el teatro. Soy una súper enamorada del teatro. Yo no lo puedo dejar, mi justiciera. Pero ¿cómo lo vamos a dejar? Ni si lo son, dejaré nunca, ¿verdad? Si son nuestras raíces. Si son nuestras raíces. Yo no, permíteme, es que algo tienes. No, tu... pues ya sé que tengo algo de este no, lado. No, pero tenías un cabello, tenías un cabello. Por eso estoy sentada acá, pero aquí ya me... No, no, no. Me descubrió. No, dije nada, es que tenías un cabello a través. Está... Pero ¿cómo vamos si son nuestras raíces? Sobre ellas sí, claro. Hemos nacido, o sea, y hemos estudiado sobre ellas. Entonces el teatro para nosotros es, pues es la luz del camino. Es la luz. Es no, nuestra es magia. Nuestro, no es claro, nuestra magia. ¿Sí? Pero bueno, vayan a ver a Francisco Barcala en Foro 76. Y como les dije, tenemos mucho más sorpresas de teatro. Aquí está Joanny y Alexander. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ah, bienvenidos, hola, chicos. Muy bien. Contentos de estar ya acá, aquí. Ya acá. No, ya, venimos, muy bien. Venimos trayendo este producto muy bonito. Ay, Joanny. Sí, sí. Venimos ofreciendo teatro para la comunidad. Lléveselo barato, barato. A ver, pásenme uno. Sí, no, claro que sí. Es un corazoncito. ¡Ay, a me ver. Encantó tu anillo! Ah, ¿verdad? Está muy teatral. Sí, sí. Está muy teatral, sí. Bueno, está. A ella madame. Necesita algo que siempre le haga cosquillas. Ah, yo pensé no, que no me... Ándale, sí. Bueno, sí, pero con un poquito más de fijeza, ¿no? Ándale. Algo que esté tan sumamente... Ya va a empezar aquí mi justiciera. ¿Verdad? ¿Por qué no? Sí. Oigan, claro. Bienvenidos. Es que va a hacer cosquillitas y después de claro, la cosquillita... Claro, me gusta la cosquillita. Sí, pero bueno, nada, no digo oigan, eso. Alexander y Joanny, a ver, platíquenos. Primero, ¿cómo empiezan? Joanny, primero las damas, ¿cómo empiezas en este mundo mágico del teatro? Uy, yo empecé muy, muy, muy chica. Ok. Estaba, bueno, yo desciendo de una especie como de dinastía, por así decirlo, uh-huh. con Virgilio Mariel, que fue muy, muy conocido en el teatro en México y formó a grandes... personas como, bueno, como este Sergio Kleiner, uh-huh. Patricia Reyes Espíndola, mucha gente de ese nivel, y de nivel ese ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo era muy chica, vi a mi tío poner una obra que se llamó El Principito. Y fue la primera vez que se puso en México de esa forma, ¿no? Con niños y todo. Entonces, yo cuando lo vi, dije, yo quiero esto. Así, ¿no? Entonces, a los 14 años inicié con un grupo que se llamaba Cuicacali. Uh-huh. Y yo quería ser la bruja del cuento y no me permitieron hacer la bruja del cuento. Entonces, me dieron el personaje de una princesa. Y entonces dije, bueno, voy a ser una princesa idiota. Entonces, sí lo logré y soy una princesa idiota. Así estaba. Ay, qué bonito. O sea, a los 14 años dije, bueno, voy a hacer una cosa diferente porque me chocaban las princesitas, ¿no? Yo quería esa, sí, esa claro. magia del sí, oh, claro, jugar claro. al otro talento, ¿no? Y no me lo permití. Y de ahí seguí para el real. Yo iba a ser química, farmacéutica, bióloga. ¿Es en serio? Es en serio. Yo iba a ser física, matemática, nuclear. Y vean el bueno, yo sí. Es en serio, ¿eh? Yo soy psicóloga, pero también me hubiera gustado ser ¿cómo se llama? Sexóloga. Ándale, eso está padre. Pero eso está más como más parecido, pero física, matemática, nuclear, no, actriz. No, pero ¿cómo va? A ver. ¿No? Es a como, ver, la física te mueves, química, funcionas. Actriz. Sí. Las matemáticas tiene que ver con el tema de los textos, porque todos sí. los textos también tienen números. Sí, que sí, eso, ¿no? Sí, eso y sí. bueno, y las luces y todo, pues sí, todo no, pega. No, y además la química de qué haces con la gente, ¿no? La química, no, la química de las brujas, por ahí dicen. ¿Por qué sí. me apuntaste ¿no? a mí? Todas las actrices son brujas. ¿Ya viste? Sí. Pero no todas las brujas somos actrices. Exacto, exacto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Hay unas actrices muy, muy brujas. Ah, bueno, que sí. cuando las ves dices, ay, bruja, hija de tu hija bruja, de la madre, ¿no? Oye, entonces, ¿quieres estudiar química y dices, no, mejor me voy por el teatro? ¿O sí estudias? Estuve a punto ya hice mi examen ¿todo? Y todo para esto, mira, era no era nada nerd, pero algo tenía la neurona así me la ardillita eso. Sí, fíjate que tenía 9 y 10. Y entonces de repente un amigo me dijo, "A ver, porque yo siempre era la que hacía las obras de teatro, que en la prepa me metí totalmente los 3 años al teatro, hacía yo giras ya, yo ya trabajaba directamente y me dice un amigo, "A ver, ¿qué no te das cuenta que lo tuyo es la actuación?" Dice, ¿para qué vas a química? O sea, podrás tener cabeza, pero lo tuyo es la actuación. Y entonces entré a Bellas Artes.
ya viendo, ya teniendo el, pero dije, sí, porque me falta, o sea, no es lo mismo que te guste, y aunque hayas tenido tanto acercamiento y hayas, no hayas parado de trabajar, pero necesitas bases. Totalmente. Y para mí eso fue así genial, entré a Bellas Artes y heme aquí. Era el que lo estudiabas como carrera técnica, como licenciatura, como que estaba. Como licenciatura. Ah, yo también soy licenciada en teatro. Ay, mami. Lo que pasa es que estas chicas son muy jóvenes, ¿ves? Ay, hombre. Lo que pasa entonces, estudiosas. Eso era, no. Lo de las estas nuevas formas de decir de lo que es el de estar en el teatro o estar en la danza, no eran formas que se decían. No, porque eran antes, como ¿no? carreras técnicas, o eran sea, como talleres, yo con, ¿no? con el ballet estudias, sí. vas, trabajas y bueno, sí recibes un diploma que lo haces rollo y lo guardas donde quieras porque no te va a servir a la hora que te vas a presentar en un foro si no te piden qué es lo que sabes hacer. Sí, pero no. bueno, entonces, siempre todo todo este sirve, tipo todo de sirve para, en justiciera. Antes era diferente, ¿no? Claro. O sea, te recibías, seguías, trabajabas, pero ahora ya le han puesto así como para que tenga mayor ritmo. Ay, pues para que uno se queme las pestañitas. Fíjate que sí, porque me decía una amiga que siempre teníamos la broma de, ay, no, ¿yo para qué voy a estudiar? Voy a ser actriz. Ajá. Y era ceciuda. Así, voy a ser. Ay, mana, sí, yo voy a ser actriz. Y entonces, si supieran la gente todo lo que estudiamos, ¿verdad? Ah, no, ¿cómo no. Cómo nos no, quemamos no. las pestañas. Así además es, tienes así que es. Investigar. Sí. Y si te toca ser de una licenciada en no sé qué economía, Washisneris, Ford y Taylor, tienes que saber de qué estás totalmente, hablando. Entonces te totalmente. Metes. Y además, el actor tiene que leer forzosamente. Por lo menos un periódico al día. Sí. ¿No? Tienes que leer, tienes que estudiar. Exacto. Tienes que cultivarte. Bueno, no se diga, para empezar, aprenderte los libretos, no cualquiera, les juro que no cualquiera. Porque no solamente se trata de la memoria. Claro. Si no se trata del análisis de lo que exacto. uno va a leer. Es que es un todo, sí. ¿no? Es un todo. Y entonces, y, sí, hay que Y sobre todo en teatro, porque de pronto en tele, pues de pronto traes tus chicharitos y te soplan y demás, pero en teatro, no. pues ahí te vas con todo, A lo que te truje, chencha. No, yo he visto grandes estrellas hacer teatro de pronto, o sea, que empezaron al revés, ¿no? Hacer teatro de pronto, y entonces me dicen, ¿qué te pareció? Le digo, pues es actriz de primera fila. Ay, claro. Sí, no se le oye nada más que primera fila, su energía no penetra, su energía no va. Sí, sí, no es lo mismo. Eso es lo que pasa cuando la gente se ha dedicado todo en un principio a la televisión. Claro. Y no ha tenido el contacto con el público. Sí, porque foro, tienes ya aquí sea bailando, el chicharito, ya sea actuando, pero tienes aquí el micro, claro, pero tienes aquí al actor, claro, pero tienes aquí a la cámara que y te hace un crítico es el público, el que te dice si lo estás haciendo bien o no. Ah, claro. No, y lo sientes. Exacto. Claro. Exacto. Lo sientes y como dice Joanny, si lograste comunicar esa energía, claro, viene de regreso con el público. Uh-huh. Claro. Y tú, Alexander, ¿cómo empiezas en este mundo del teatro? Empiezo hace 10 años. Soy venezolano, yo tengo 4 meses por acá duda. En México. Ni se te nota. No se nota. Es que aquí tranquilo. Tranquilo el acento. Como escritor me inició hace aproximadamente 2 años. Como todos saben, yo vengo de un país con una crisis social muy fuerte. Uf. Eso me inspiró a escribir esta obra y otras con uh-huh. un sentido social, con una protesta social. Y a través del arte reflejar ese sentimiento para que haya una reflexión en todos. Creo que es el trabajo principal de un actor y de un productor. Veo muchas producciones banales. Vacías. Sí, sí, y siento que estamos en un mundo de indolencia. Claro. Y hace falta transmitir eso a través de nosotros como artistas. Sí, sí. Transmitirlos completamente. Y bueno, Bendecido Afortunado fue mi máxima inspiración. Para llevar un mensaje tanto a la juventud como allá a las personas mayores. Es la vida de un vividor, de un chichico. ¿Perdón? No, ¿cómo dices tú? ¿Cómo me dices? ¿Cómo me dices? Ay, pero los dime vividores, qué. Los vividores. Los cafichos. Y nosotros le llamamos chichifos. Chichifos, cafichos. O los lenones. Lenones, también. Cafichos, que también claro. existen los lenones. Ah, pero han existido siempre. Toda la vida. Y eso lenones, es una cosa que, pero desde vividores. Desde las tablillas sumerias están marcados los lenones. Exacto. Sí, claro. Sí, 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 es una historia. ¿Cómo llegas a México, Alexander?
Decidí llegar a México hace, en diciembre lo planifiqué, me vine en febrero. Ah, ¿llevas poco tiempo? Sí, muy poco tiempo, llevo 4 meses. ¿Ya venías con tus obras escritas? Sí. Bueno, acá hice modificaciones según el contexto de lo que es la realidad del país. Bendecido, ajá, afortunado, muestra una realidad muy cruel de lo que puede vivir un extranjero o un mexicano que decida tomar la vida fácil. Y es una obra que lleva la reflexión de que ser un hombre o una mujer de la vida fácil no es tan fácil como muchos lo creen. Ah, no, claro. No es una obra donde se evidencia el prejuicio, porque no estamos buscando personas malas ni buenas. No. Estamos buscando seres humanos reales. Como igual como las cougars que buscan jóvenes, uh-huh, que es el caso de la, ¿de esta obra? De, uh-huh, la protagonista también de femenina de esta obra. Tampoco es víctima ni es mala. Uh-huh. O sea, hay un juego y un acuerdo tácito entre ambos donde se desencadena una tragedia. Okay. Obviamente porque son acciones que no se deben tomar en la vida. Pero es que son parte de la vida totalmente, ¿no? Todos no, somos y cada de vez distintos más colores, todos cada vez tenemos, es ¿no? más existen historias como estas, ¿no? ¿No? Será cada vez más. O sea, y es parte de lo normal, el que no lo quiera ver la gente normal. Bueno, más bien de lo cotidiano, de lo normal, cotidiano. Pues no me parece no tan normal. Pero yo no sé a qué le puedes llamar normal, como dijo Alexander, lo bueno o lo malo, lo negro o lo blanco. O sea, todo es gris, de acuerdo como el prisma que... No, mijo, sí, yo soy blanca, cual palabra. Puede que la historia termine muy mal, como fue la historia de Mauricio Palacios, el protagonista de esta historia, porque él se cansó de pagar bien caro los milagros que su santa le cumplía. Okay. Cada viaje, cada teléfono, cada exigencia material tenía un precio que pagar y este precio lo pagaba en la cama. ¡Wow! Oigan, con eso vamos a un corte de volada. Regresamos a nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter @enamoradas TV. ¿Y sus redes sociales? @Joanitka en Twitter. Es no sé si se los puedo deletrear. Ahí está. Joanitka. Y también me pueden encontrar como Joanitka Mariel, actriz, en Facebook. Okay. ¿Y Alexander? Por Instagram me pueden ubicar por @AlexanderHernandezOficial, por Twitter, el Alex Venezuela, y por Facebook, Alexander Hernández. Ya regresamos rapidísimo, no se vayan. Enamoradas. Gracias. Oigan. Oye, Alexander, platícame de digo, yo no sabía que llevabas tan poquito tiempo aquí en México. ¿Sales un poco huyendo de la situación de Venezuela? Sí, totalmente. Decidí irme de Venezuela por la gran crisis que estamos enfrentando. Quizá los medios, lo que se viraliza, es lo que dicen las personas a través de las redes sociales, porque la noticia es muy escasa, no hay periodismo en Venezuela que muestre al mundo. No, y más les vale no, más les vale no, porque está ponen sus que está luchando en las calles y arriesga sus vidas. Eso. Pero es más allá de la como coartan la libertad de expresión, como sacan a los periodistas del extranjero del país, los deportan. Híjole. Bueno, menos mal, porque aquí los matan. Bueno, allá también. Y en Argentina también los matan.
Bueno, sí. Allá también. Sí, entonces yo, digo, sí, hay un juego de cosas que, sí, que hay que poner en la balanza, ¿eh? ¿Qué está pasando, Alexander? ¿Qué está pasando con los jóvenes? Ha habido muchos asesinatos, muchas agresiones para los jóvenes. Hay una lucha social increíble. Yo fui uno de los que luché en la calle. Yo he sentido muchísimo dolor porque quien no está allí no sabe lo que pasa. Claro. Porque yo, bajando de mi casa, he visto 4 o 5 niños comiendo de la basura. Wow. Y mujeres y hombres vestidos normales de civiles, no indigentes, no homeless, sino personas que necesitan comida. Yo, en lo personal, llegué a no tener nada en mi nevera. O sea, es lo que me incentiva a irme. El profesional, el emprendedor en Venezuela tiene una vida turcada. Uh-huh. Turcada por un gobierno, por una sociedad, por una sociedad corta y pequeña que apoya ese sistema. Porque en Venezuela quien apoya ese sistema está una cúpula corrupta y una cúpula delictiva. Claro, porque tiene porque son los que tienen beneficios, por supuesto. Y la comunidad internacional no hace nada. Eso es lo más triste, que no haya apoyo, ¿no? No hay apoyo internacional, eso está muy duro. Mira. Muy poco. ¿Cómo vas a recibir apoyo internacional si lo que se maneja internacionalmente, que son esas cúpulas altas, son precisamente las que están procurando estas cosas? Claro. Para que la gente tenga hambre, para que la gente no tenga futuro estudiando. Ahora, como te digo una cosa, te digo otra. ¿Te diste cuenta que si no fuera por ese sacrificio que tuviste que hacer por una situación tan sumamente extrema, no estarías aquí presentando tus obras? Y a eso voy. ¿Por qué México? O sea, todo te da... Te da un porqué y un sentido. ¿Por qué México, Alexander? México me parece la gran escuela para este medio. Claro. Me parece que se han exportado los talentos más brillantes de Latinoamérica, las mejores producciones. Y desde Venezuela he visto producciones mexicanas a través de los medios de comunicación. Y me parece que son muy grandes en esto. Como aprendizaje a futuro laborar dentro del medio televisivo aquí en México, tengo muchas proyecciones y me encanta el país como tal, la cultura. Ay, pues sí, bienvenido, bueno, Alexander, y mucho éxito. Además, sí, México es un país de brazos abiertos, sí, a quien siempre, sí, que haya llegado, siempre, toda la vida. Para, ¿no?, muestra y un botón. ¿Cuántos años lleva aquí ya mi justiciera? Eso es porque quieres saber mi edad. Sí. Llevo muchos años aquí. Muchos es años. Es parte de mi vida. Bueno, ya come chile, come tortilla. Ya es Argemex esta mujer. No, y el, sí, tequila. ¡Ah, bueno! Pero te bautizas con tequila y con mezcal ya. Yo te voy a decir, a veces me preguntaban, le dije, mira, cuando yo nada más tomo vino y tomo tequila. Pero ¿cómo es? ¿Por qué? Porque yo cuando llego a México y conozco el tequila, se borró el coñac, se borró, sí, el, exacto, whisky, sí, se borró todo. Para, sí, mí no hay nada mejor que el tequila y yo el vino tinto. Yo soy tinta. Mezcalera, a mí el tequila no me cae muy bien, pero el mezcal. ¡Ah, ah, bueno, ah, el mezcal! Yo, sí, también te acompaño con el mezcal, pero como que me pega un poquito más rápido, ¿no? Sí, el tequila, sí, me puedes dar lo, no, que quieras, te doy, ¿no? Te doy un consejo. Pones el mezcal, uh-huh, le pones un hielito nada más, un hielito. Lo quemas tantito y mira. Buenísimo. Mira, así, mira, como hilo de medio. Y eso lo podría hacer con todo, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Habría que? Ay, sí, no sé. Pero hablemos de teatro. Hablemos de teatro en corto y bendiciones y afortunado. Joani, que esta manera nueva de hacer teatro, de estas puestas en escena, sí, teatro en corto, ¿qué pasa con esto? Yo no lo he hecho. He ido a varias. Sí. De pronto, hay unas que sí. Me ha tocado que son muy redondas, son historias, sí, muy en bien hechas, tan poco tiempo, bien, sí, hechas, pero la mayoría de pronto sí te quedas como... Como que no dieron el pasito. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? No es tan nueva esta forma de hacer teatro. Uh-huh. Hace muchos años, me acuerdo que mucha gente me contaba que en los años 70 se hacía teatro de bolsillo. Es que yo todavía lo hacía. No, por eso, pero me contaron que se hacía teatro de bolsillo. Y entonces lo presentabas en la sala de tu casa, por ejemplo, ¿no? Ay, o lo presentabas, tú lo sabes, en un galponcito, en un garage, abrías de repente y toda la gente estaba alrededor y todo sucedía. No es tan nuevo. Y el fenómeno de teatro en corto que nace en España fue precisamente ante la nula
audiencia. No podían ir a los teatros. No, la pero gente. Además y el los... gobierno no patrocina no. la cultura. O sea, como dicen en México, en México, para cultura no hay renglón, ¿no? Dice, exacto. Sí. Entonces, es lo último que hay. Y los países grandes, los de primer mundo, Alemania, Suecia, Suiza, Francia, todos esos patrocinan más la cultura uh-huh. y son grandes, ¿no? Uh-huh. Y España ha aprendido a hacer un poco esto y también a participar para que esto suceda. Entonces, en España surge microteatro, dicen los actores, oye, si estamos ensayando acá, ¿por qué no abrimos las puertas de nuestros lugares, verdad? Y que en cada espacio suceda algo, ¿no? Y el chiste de teatro en corto es el formato breve de 15 minutos uh-huh. y que en 15 minutos esta vorágine de emociones se dé realmente. Y como tú dices, que realmente sea una que obra sea. Que tenga su principio, su planteamiento, su desarrollo en 15 minutos y su gran final, y su final, pero que sea teatro. Hay otras, no quiero hablar mal de ninguna producción, pero se dedican a hacer sketches. Ah, sí, claro, entonces, ligaditos, ¿no? Entonces, te quedas así como que... Es lo que te digo, o sea, sí me ha tocado ver cosas muy buenas. Muy buenas. Pero, debo ser honesta, el 70%... Sí. Se queda, o sea, ¿ves? Eso... Hasta la emoción del actor, hasta... Y ahí estás observando... ¿Sabes? Sí, sí. Algo pasa que no entran, o a lo mejor entran un poco desencanchados, los textos... tampoco me parecen de pronto tan buenos o tan redondos, exacto, no se quedan. Exacto. ¿Por qué? Y además, tiempo, ahí ¿no? tu apreciación es doble. Tu apreciación es como espectador, ah, claro, porque lo estás viendo, pero tienes la otra apreciación de actriz. Exacto. Y entonces vas entendiendo, pero ¿qué pasa con la gente que nada más se comporta como espectador? También salen un poco vacíos. Exacto. Un poco con que dice, bueno, ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue, no? Entonces, no llegó, se sintió, porque pues esa emoción sí debió haber pasado, pero no hubo una resolución. Claro. Y se quedan un poco como con eso en el estómago, ¿no? Fíjate que en mi caso he tenido mucha suerte, porque he participado en obras de teatro, tanto en microteatro como en teatro en corto, uh-huh. que son muy redondas y que sí son piezas teatrales, ¿no? Eso es la ventaja, porque sí soy... poco cuidadosa, me hablan de algo y yo, ay, a ver, déjame leer primero el texto, y sí, como me habla gusto. Alexander, por medio de mi hija, ¿no? Que tengo una hija que también trabaja en esto. Ay, hermosa. Produce, la Jime. Le mandamos un besote a la Jime. Sí. Saludos. Y entonces, ella me recomienda y le dice a Alexander, no es nepotismo, pero te mando a mi mamá, dice, sí es actriz, dice, no es nepotismo, y me habla él, y le digo, a ver, pásame el texto, y lo voy leyendo y me empiezo a morir de la risa, ¿no? Y veo el final, digo yo, wow, lo quiero, y entonces hablamos, le digo, pero ¿te das cuenta de que está muy largo para teatro en corto? Porque él lo tenía de una hora y media. Ah, claro, tenías una obra completa. Lo bonito de Alexander es que permitió que tanto el director, que es José Cede, que también es venezolano y que sí. tiene 2 años trabajando en México, un gran actor y director, la verdad, es. Hizo como una mancuerna muy padre, él nos tuvo la magia de decirnos por aquí, por acá, todo esto. Hay una persona que nos puso las coreografías, que es Estrella, que le mandamos muchos besos. ¡Coreografía! Sí. Hay. Wow. Porque hay mucha manipulación en la historia. Y ella, y aunque no quisiera contar esa parte porque es algo que llama mucho la atención, pero hay una parte donde ella le exige bailar a él y a él no le gusta lo que ella le... Que o sea, ¿te avientas un striptease o qué? Algo así, entonces como a mí no me gusta su baile tan aburrido, le digo que me deje en paz, pero entonces ella no me va a dar algo que yo quiero. Y le digo, ¿sabes qué? Nadie te va a bailar como yo esta canción. Y ahí es donde... Y ahí empieza él a bailar y entonces la gente se vuelve, bueno, loca. O sea que los intereses creados... No, es eso. Absolutos. Está muy... Y el final, bueno, pues el final es que ¿quién sale ganando o quién sale perdiendo? ¿No? Es ese juego manipulado. Sí. O sea, ella es una mujer muy rica, muy poderosa y que tiene el control porque además se roza en estrato social totalmente. Exacto. Y puede quedar impune todo lo que ella hace. Y fíjense que él es un chico que era bartender y él va cruzando la calle y él ve a una mujer mayor en un Ferrari y ella lo ve. Él se lanza, obviamente, para llamar la atención de ella. Soy. Y ahí la conoce. Conoce a Fernanda Bertolini, una de las empresarias más exitosas de México. Uh-huh. Y ya las 2 semanas, ella le tenía un depa. Exacto. Ahora, acciones. Eso también no solamente te lleva a pensarlo, voy a la parte psicológica, ¿no? Okay. Ándale. El hombre joven
tiene mucha tendencia a buscar la mujer mayor. Claro. Olvídate de primera instancia, después va a encontrar si no, le puede sacar lana, sí, sí, sí. A ver, deje de buscar a la mujer mayor, buscar el Ferrari, mi justicia. No, no, sí, pero eso es lo que ves de golpe, pero hay un antecedente en las personas. Hay mucho joven, la mayoría que le atrae mucho la mujer grande. Y viceversa también. Y mucho la... viejo que le atrae la mujer joven. Claro. Me gustaría decir este pedacito del texto que dice el personaje para que comprendan el interés de Mauricio. Él dice, yo venía cruzando la calle y la vi, ella me vio. Y ella vio en mí a ese príncipe de películas de Disney que llega cabalgando en su caballo blanco. Aunque yo no tenía un Ferrari, aunque yo no tenía un caballo, ella sí, recuerdo que tenía uno en cada llanta y uno en el volante. Y para efectos visuales, eso es un caballo. ¡Claro! O sea, él es un hombre muy astuto. ¡Claro! Él busca la comodidad, él busca el dinero. Sí. Y obviamente encontró en ella a su santa, a la que le cumple. Pero también hay una cosa, esa representación de la mamá, entre comillas, porque es la persona grande. Es esa ausencia de madre que pudo haber tenido, o ese amor muy grande pasado hacia una mamá, y entonces encuentra a la mujer mayor y canaliza, la mente tiene esos recovecos. Exacto. Canaliza eso y encuentra a la, ¿y a la dama, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa con esta mujer? Cuando se encuentra con... ¿Qué es una pasa? Mujer que, bueno, dentro del análisis que yo hice del personaje de Fernanda, yo me llegué a la conclusión de que es carente de muchas cosas. Tiene dinero hasta para botar para arriba, y pero no tiene amor. O sea, no es una mujer cuidada por sus padres. Los padres se pasan por todos lados, ¿verdad? Tal vez ella creció como muchas mujeres con tanto dinero, pues con la nana, con el chofer, con esto, con lo otro, pero no con la relación familiar. Exacto. Entonces ella no tiene esos valores de familia, vamos, ¿no? Ella encuentra, se va para todos lados, ella compensa todo las carencias que tiene comprando, haciendo, tornando y mandando. Pero los vacíos son totales. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Le encanta este muchacho que le inyecta juventud, le inyecta energía, lógico. Y le hace el amor como nadie, porque eso se hace realmente en la obra, una escena erótica. Ahora, él es una gran necesidad que tiene, no solamente está mirando el dinero. Él tiene un sueño, Mauricio tiene un sueño y es convertirse en un gran actor. Y durante todo ese proceso de manipulación... Pues estrella, gran actor no, pero sí estrella de la pantalla. Exacto, estrella. Él quiere fama. Ajá. Él quiere fama porque él fue un chavo ignorado. Claro, entonces necesita aparecer. De carencia, y él quiere ser alguien importante, visto por la sociedad. Y ahora lo va a catapultar porque es un mecenas, porque lo va a... Sí, exacto. Lo va a subir. Entonces, ella antes de cumplirle su sueño, primero, durante 8 meses, ¿verdad? Lo ha estado envolviendo, o sea, cada vez de que ve que él se le va yendo un poco, ¿verdad? Ella le va a conseguir esto. Claro. Mi vida, vamos a cambiar de departamento en tal lado, porque esto tú no puedes estar. Ah, pero ya te tengo la camioneta. Es que ya le sabe la maña, ¿no? Hasta que él se molesta y dice, yo no quiero más porque voy a hacer castings, porque yo quiero realmente cumplir mi sueño. Cuando a ella se le empieza a escapar todo de las manos, es donde dice, voy a llamar al dueño de una cadena televisiva muy para amigo que mío, el espacio. Para que lo meta de protagónico, de una. Y además, si no quiere, yo financio ese proyecto. Ahora, les pregunto, vamos a un corte, mi justiciera, y ahorita regresamos con su pregunta. No tardamos nada, sus redes sociales, @Joanitka y Joanitka Mariel, actriz, en Facebook. Instagram, Alexander Hernández Oficial, Twitter, el Alex VZLA. Y también hay red social de Bendecido y Afortunado. Sí, es en Instagram, @laobra_bendecidoafortunado. Nuestras redes sociales. En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter, @enamoradas_tv. Ya regresamos con mucho más de Locas Enamoradas. Bye. Locas Enamoradas. Sí. Voy a preguntar del amor ahí. Locas Enamoradas.
Oigan, pues ya regresamos con mucho más de Alexander y Joanny. Bendecido y afortunado, ¿por qué? Bueno, bendecido y afortunado, les comento. En Venezuela, Colombia, Panamá, Miami, se hizo tendencia la frase de bendecido y afortunado a través de un hashtag, bendecido y afortunado. Porque muchas personas que tomaban la vía fácil, modelos, mujeres y hombres de apariencia muy guapa, se iban a Nueva York, a París, y colocaban sus fotos y en sus textos colocaban hashtags bendecidos y afortunados. Entonces, siempre dándole ese mensaje espiritual y divino al público, y nunca mostraban quién cumplía o hacía realidad de sus milagros. Entonces, bendecido y afortunado es esa tendencia de decir yo soy bendecido y afortunado, pero ¿por quién? Uh-huh. Porque mucha gente se va a lo literal y dicen bendecido por Dios y afortunado por la vida. Claro. Pues no, bendecido y afortunado porque tienen un santo físico que le hace sus sueños y sus milagros realidad. Aquí está Santa Laura. Bueno, son cosas que de pronto, vamos a ponerlo en ese tema, ¿no? Son cosas que se tienen que vivir. No venimos a pasar de largo, o sea, de esa gran torta o ese gran pizza, esos cuartitos de vida que son muchas vidas. Pues mire, yo no soy nadie para juzgar, pero pues si el mundo te da limones, limonada. Hay que venderlos porque sabes que están muy caros. Entonces, no, y en Argentina, olvídate, ya los andan tirando por la calle porque nadie se los quiere comprar. Hay un punto muy triste en esta historia, los porque limones. Si nos ponemos en los zapatos de los personajes, hay una realidad muy cruel, muy cruel y muy triste. Porque a nadie le gusta que jueguen con su tiempo, con su dinero, con su afecto. Y esto es lo que pasa en esta historia. Ambos juegan con esas emociones. Claro. Pero hay cosa, amor. Era lo que te iba a decir. No hay un amor pleno. Pero sí existe, ahí, ¿no? Ahí llega el punto de ser obsesión. Yo creo que después de una relación, cuando duras años o meses y tienes esta convivencia tan íntima, aunque empezó como algo tan superfluo, tan desde mercantil, el punto de vista, ¿no? Mercantil, es, uh-huh. tú lo has dicho, exacto. Yo creo que sí llega un momento que por lo menos cariños debe de haber, ¿sabes? Yo creo que sí. Un afectito, exactamente, ¿no? Se empiezan a crear vínculos, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque empiezas a compartir muchas cosas. Entonces yo creo que finalmente sí llega a haber cierta complicidad, cierto amor. A lo mejor no el amor de me trae loco, y, ¿no? Las mariposas. Esas no existen. Pero yo creo que sí, yo creo que finalmente cuando hay esta relación de pareja, empiece por el motivo que empiece, al final, pues algo debe de haber, ¿no? Sí. Y como que de todo se saca un buen provecho, ¿no? Les comento algo y les comento como escritor, no como actor, cuando yo creo estos personajes me enamoro porque son personajes humanos. Y hay una gran sensibilidad dentro de ellos. Eso debe de haber. Y sabes algo, que ¿no? me costó debatir, y lo debatí conmigo, de que uno terminara muy mal, incluso muerto. Y yo dije, wow, o sea, no me gustaría porque le tomas aprecio a los dos personajes. Pero lamentablemente me tengo que despedir de uno. Claro. Porque esta historia termina en tragedia. Sí, claro. Es una comedia porque tiene que haber una protesta social y por eso se toca la impunidad, se toca la corrupción, se toca la cierta mafia que hay dentro de los medios de comunicación, de que si hay lana, te entras, pongo, si no, tú no. Llegas. Lana y otras cosas. Exacto, y otras cosas. Y eso es lo que pasa en esta historia. Sí. Y la moraleja y la reflexión es que no puedes terminar bien, no puedes terminar bien si hiciste todo esto. Las cosas al final de cuentas, ¿verdad? Ese karma, de alguna manera, llega a cobrarse. Pues bien dicen, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Y ahora, te voy a decir una cosa. Lo bonito de esta obra, que sí es redonda, tiene su planteamiento, tiene su desarrollo. Su nudo y su... Exactamente. Y su... Lo bonito de esta obra es que la gente se divierte. Porque todo lo que pasa, la gente se siente como parte de la intimidad. Uh-huh. O sea, son testigos de todo lo que pasa en una relación, ¿no? Y la gente se divierte. El final sí es choqueante. Y la gente se queda así como, ay, en la torre, sí. Pero sí hay, o sea, la gente sí se divierte muchísimo. Porque además se puede identificar, exacto, en muchos momentos. Sí, y entonces, en lugar de enojarse, mejor me río porque diciendo, uy, ¿qué estoy viendo? Claro. Esto hay algo que me hace a mí. Hasta el momento incómodo, ¿no? De que vaya a ver el asiento, la obra, claro. Una pareja que tenga mucha diferencia de edad y sientan en su interior que se identifican en muchas, claro, cosas. Es un escritor, ¿no? La obra desnuda
esa realidad. Claro. Oigan, claro. Ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Ay, ¿horarios y días? Sus conclusiones, mi justiciera. Nada, que vayan al teatro, por favor. Hay muchos esfuerzos porque la gente, de toda la gente de teatro, para que tengan ustedes esa facilidad de ir al teatro. En el teatro se aprende, en el teatro se vive. Entonces, por favor, vayan al teatro, verán que no es tan caro. Además, casi todos tienen ciertos tipos de promociones, ¿sí? Exacto. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera.g. Joani, tus conclusiones. Pues tienen que ver esta obra, es una obra muy, muy rica en todos los sentidos. Estamos jueves, viernes y sábado a las 8, 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30. Y el domingo 7, 7.30, 8, 8, 8.30, 9, 9.30. En Nápoles, en la colonia Nápoles. Muy cerquita de acá. 40. Muy cerquita de acá. Teatro en corto. Teatro en corto. Alexander. Bueno, los invito a ver esta pieza, de verdad, espero que se disfruten, estos personajes son maravillosos, es una gran reflexión, una moraleja, es lo que hace falta que nosotros transmitamos como artistas, y estoy súper agradecido porque son unas personas maravillosas acá en este programa. Ay, gracias. Me encantó que hayan tocado tanto el tema de la obra como el tema de la situación del país, y bueno, y espero que todo fluya con éxito. Por supuesto, oye, bienvenido. Encantadas de tenerlos. Muchas gracias por el programa. Por ahí estaremos en Bendecido y Afortunado. Y yo me despido así de ladito. No, yo espero la semana que entra estar. La que es linda es linda. De ladito, sí. De la que es linda es linda. La que nunca se resigna. La que es bella es bella y los demás que aplauden. ¿Verdad? Cierto. Y nos vemos la próxima semana, igual viernes 8 de la noche. Chao. Felicidades. Vayan al teatro. Locas enamoradas. Radio TV.mx presentó.